Muy buenas tardes, queridos vecinos y vecinas del barrio. Me alegro de que una vez más podamos celebrar juntos esta misa por Urbana TV, por el canal 14 de nuestro barrio. Y vamos a rezar por las intenciones de ustedes, de cada familia y por todo el barrio, para que nuestro buen Dios escuche nuestras oraciones y tenga generosidad y misericordia con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida en abundancia, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, nos perdone, sane nuestras heridas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada tierna, tu mirada de perdón, de Padre. Y ya que la felicidad plena y verdadera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien, aumenta nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo al tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. Al que había recibido 5 talentos, se adelantó y le presentó otros 5. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 1 solo talento y le dijo: Señor, sé que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor le respondió: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recobrado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen fuera a las tinieblas a este servidor inútil, así habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Cuando un niño, una escena que pude ver muchas veces, le regalás una pelota de fútbol toda linda, nueva, que brilla,
enseguida se va a poner a patearla, va a tirar la pelota al piso y va a empezar a jugar. Los talentos de los que habla Dios son como una pelota de fútbol que Dios nos regala. No tiene sentido una pelota de fútbol en una vidriera. La pelota de fútbol tiene sentido en la cancha, siendo pateada, usada. Los talentos que Dios nos da están siempre pensados para que sirvan a otro, para que sirvan al barrio, para que sirvan a mi familia. Dios no nos dio virtudes, talentos, para que los guardemos mezquinamente, para que los escondamos. No tengamos miedo, porque lo que frenó a este tercer hombre, el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. Y al que le dio 1, que era el que menos le había dado, era el que menos tenía que perder, dice, tuve miedo, por eso no hice nada, porque tuve miedo. Eso no nos puede pasar a nosotros. No tengamos miedo a poner al servicio de los demás nuestros talentos. No tengamos miedo a decir, Dios me dio esta virtud, la voy a usar. Dios me dio esta capacidad, voy a explorarla, voy a usarla para el bien del barrio, para el bien de la familia, para mi bien personal. Los invito a que podamos descubrir la infinidad de talentos, de virtudes, dones, regalos que Dios nos hizo y que ojalá no tengamos miedo de trabajar con nuestras manos y nuestros talentos para el bien del pueblo, para el bien de nuestro barrio. Que así sea. Los invito a que renovemos nuestra fe desde casa, recemos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los invito a que desde casa pensemos un segundo qué intenciones queremos poner en este altar y junto al pan y el vino ofrezcamos todo lo que en nuestros corazones queremos pedirle al buen Dios. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo, fuera nuestro Salvador y Redentor, el mismo en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, Padre, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, llenos de gozo y alegría, proclamamos tu gloria a una voz diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a todos los bautizados. Acuérdate de tu Iglesia, Señor, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Mario, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu presencia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los santos, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a una voz, oremos como el buen Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días y en nuestro barrio, y en cada casa, para que, ayudados por tu gracia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda pelea y de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Después de haber recibido estos dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente el amor en todos nuestros corazones. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Te pedimos, Madrecita, por nuestro barrio, que podamos trabajar juntos con nuestros talentos para construir una sociedad más justa, más humana y más fraterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Padre Carlos Mujica, que el Señor esté con ustedes y que los bendiga hoy y siempre nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la Santa Misa desde casa, podemos quedar en paz.